Y el presente de Piro Quispe sigue siendo tormentoso en México. Como se los avisamos en el video de ayer, el seleccionado nacional no vio acción en el empate a cero de su equipo contra el Cruz Azul en condición de local. Todo esto en una pésima racha de 4 partidos sin ganar, cosa que ha hecho que los Pumas caigan en la tabla de posiciones hasta el puesto 11, por lo que la prensa e hinchas empezaron a buscar culpables. Y es allí que encontraron al peruano, ya que lo están agarrando con pelota y pateando en el piso de un lugar a otro. Así lo informó América Televisión. Lo de Piero Quispe es inadmisible. O sea, ha sido la peor contratación en mi entender del torneo. Viene precedido de un buen equipo allá en Perú y aquí no ha marcado ni asistencia ni gol. Estas son las críticas que recibe Piero Quispe por parte de la prensa mexicana. El jugador del Pumas no sumó minutos en el último encuentro de su club. Y el técnico Gustavo Lema explicó su ausencia. No, me parece que fue más una cuestión de esquema. Si bien él tuvo el viaje, fue el que se incorporó más tarde al encuentro, tuvo un viaje más importante que el resto de los seleccionados. Un tema de estrategia sumado al viaje desde Lima luego de los amistosos con Perú. Era un partido en el que teníamos que tener esa solidez en las contras y la gente que estaba jugando en ofensiva lo estaba haciendo bien. No hubo otro tipo de motivo que ese. Quispe ha disputado 10 encuentros desde que llegó a Pumas en enero, 8 como titular y se quedó en el banco en 2 oportunidades. Por primera vez desde que llegó, no salió en lista de convocados. Su club pasa por un momento irregular en el que no consigue la victoria hace 5 encuentros. A pesar del mal nivel colectivo, uno de los más señalados es el seleccionado nacional. Veremos en los siguientes encuentros si vuelve al once inicial del conjunto universitario. Como se recuerda, la dirigencia mexicana presentó a Piero Quispe como la joya peruana en el equipo del Pumas, que es un gran del país azteca, pero que hace rato no gana nada, por lo que la presión para hacerlo es enorme y cada cierto tiempo resetean el proyecto deportivo que tienen con su plantel, por lo que no les quepa la menor duda que si Quispe no empieza a aportar con goles o asistencias, para que el equipo empiece a ganar, puede que la dirigencia felina piense en no contar con los servicios del peruano, buscando tal vez un préstamo a otro club con menos presión, como pasó con el Atlas, que se dio a préstamo a Edison Flores, a Universitario Deportes, o incluso podría vender al ex Crema y abandonar el proyecto que tenían con el 10 de la selección peruana. Una pena, pero en México estarán cortando la pita por el lado más débil, ya que el equipo completo del Pumas juega poco o nada. En fin, cosas que tiene el fútbol. Sin embargo, esta no sería la única mal noticia para los peruanos en el extranjero, ya que, como se los avisamos ayer, Brian Reina estará pedido en España. Así lo informó Canal N. La Fiscalía Española pide prisión efectiva para Brian Reina. La prensa de ese país informó que el futbolista nacional tiene orden de búsqueda tras ser acusado de robar una moto hace 3 años cuando jugaba en Mallorca y por ello la justicia pidió 17 meses de cárcel para el futbolista de la selección. El atacante nacional es acusado de sustraer el vehículo en compañía del también futbolista Samuel Pin. Según la publicación del diario Última Hora, Brian Reina sustrajo la moto el pasado 8 de diciembre de 2020 junto a Pinto en la ciudad de Pal. Este último manejó el vehículo cuando fueron interceptados por la policía luego de la denuncia del propietario. Al momento de la intervención, la moto tenía algunos desperfectos y tras dar sus respectivas declaraciones, los dos fueron puestos en libertad. Ahora, el juzgado de Palma ha emitido una orden de captura para Reina, solicitando 17 meses de prisión efectiva y una indemnización para el dueño. En las últimas horas, ya se habría dado una orden de búsqueda contra Reina, quien tras dejar el Mallorca, no ha vuelto a esa localidad. Si bien no se sabe cuál será la estrategia legal de la defensa del futbolista en España, se puede complicar si que no se mueven rápido, apelan o en su efecto llega a una conciliación con la parte afectada, aunque esto es más un tema de abogados y deseos de querer resolver el asunto más que de fútbol. Veremos entonces cómo acaban estas mini novelas de nuestro balompié. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!